Bobby Brown se ha enfrentado a todo un ejército de fotógrafos y cámaras de televisión a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles este domingo por la tarde, un día después de la muerte de su exmujer, la cantante Whitney Houston. Brown ha dicho sentirse tremendamente triste por la repentina muerte de Houston y ha pedido respeto para la única hija de la pareja, Bobby Cristina, de 18 años, que ha tenido que ser atendida de urgencia en un hospital el domingo tras sufrir una crisis de ansiedad. La pareja estuvo casada 15 años, desde 1992 hasta 2007. En el año 2009, Whitney Houston llegó a decir en el programa de Oprah Winfrey que su verdadera droga era Brown, su peor influencia. La pareja tenía un largo historial de malos tratos y de abuso de sustancias, que comenzó cuando se casaron, coincidiendo con la cumbre de la carrera de Houston tras el estreno de la película Guardaespaldas en 1992.